Muy buenos días, mis amigos viajeros y visitantes de este canal. El día de hoy nos encontramos en el bello estado de Jalisco y nos dirigimos a lo que es Presa Carrizo. Ok, si ustedes se preguntan, ¿qué hago aquí? ¿Por qué voy hacia allá? Simplemente este lugar lo vi en una fotografía y me llamó la atención. Aprovechando que ando en estos rumbos, pues vamos a visitarlo, vamos a conocerlo. Y bueno, no tengo nada de información en verdad para lo que es la presa El Carrizo. Solamente vi una fotografía el otro día y me gustó. Dije, oh, se ve padre, vamos a conocerla. Entonces ya nos dirigimos, ya nos falta poquitito para llegar a Presa El Carrizo. Pero mientras seguiré perreando, o sea, perreando y manejando. Tus hijos vuelan. Y hasta se me cayó el pinito de aromatizante. Ay, ya me vengo aquí desarmando. Amigos, suficiente perreo. Vamos a seguir manejando. Ahí está el camino a la presa, amigos. Ya no hay pavimento. Vamos a darle, pues, ya ni modo. Ya llegamos al camino hacia la presa. Creo que ya vamos llegando. Pues ya no está ni siquiera pavimentado, pero ni modo. Vamos a darle así. Estuve buscando algún sitio donde hubiera alguna cabaña o algún restaurante donde me pudiera establecer y no encontré nada. Tampoco pude rodear la presa porque la carretera no estaba pavimentada, había mucha terracería y mi carro no es 4x4. Y súmale a eso que no había gente, solo pasaban algunos autos muy de vez en cuando. Por eso mejor me regresé y me quedé en un sitio donde podía ver la presa por una orillita. Amigos, se supone que en este restaurante... Ah, ya vi que nomás es sábados y domingos, hoy es viernes, con razón está cerrado. Bueno, se supone que ahí arriba pues es donde vamos a tener una buena vista, pero... pues está cerrado, güey. Está cerrado, qué mala suerte tenemos, amigos, miren. Aquí es donde llego a la conclusión de que necesito un carro 4x4. Necesito una camionetita o algo así con buenas llantas, porque pues en mi coche es un coche chiquito. La verdad es que no puedo subir hasta arriba donde me hubiera gustado y pues me tuve que regresar. Entonces aquí vamos a ver qué podemos sacar, porque estuvo un poquito complicado y pura camioneta que sube. Yo vengo pues muy despacito para no dañar mi suspensión, pero ni modo, así es esto, amigos. Vamos a ver qué onda, porque ya no me he desanimado, pero pues lo que quiero es ver pues la presa en todo su esplendor y yo creo que nomás lo voy a poder lograr con el dron. Ahorita vemos qué surge, qué sucede, ¿vale? Miren, amigos, ahí hay otro restaurante, pero sigue cerrado. Nada más es sábados y domingos, cosa que yo no supe antes de venir. La verdad es que no había nada de información acerca de este lugar. Me vine al ahí se va. Entonces yo no sabía, de haber sabido pues hubiera venido otro día, pero bueno. Aquí tenemos la presa, pues yo creo que vamos a aprovechar aquí para hacer unas tomas. Pues ya encontramos algo más o menos bien aquí, miren. Qué bonito lugar. Esto es lo que he podido encontrar hasta ahorita. Esta presa es inmensa, amigos. Esto nada más es un pedacito y se puede ver en el mapa realmente el tamaño que tiene. Me hubiera gustado estar del otro lado para verla con mayor esplendor, pero pues no se pudo. Vamos a tener que quedarnos con las vistas de este lado, a ver si el dron nos ayuda.
y obtenemos algo mejor. Esta presa fue construida con el fin de mejorar el sistema de riego de la zona y así poder beneficiar a los habitantes. El lugar carece de una infraestructura adecuada para el turismo. Desde la carretera se puede notar, pero eso no quita que sea un paisaje hermoso. Quizá mejorando estas condiciones puedan tener más visitas y explotar la economía, ya que se encuentra relativamente cerca del pueblo mágico de Mazamitla. Presa El Carrizo es de esos lugares escondidos y complicados de llegar, pero al final te ofrecen su belleza natural. Con el dron se pudo, vieron qué bonito lugar, en verdad me encantó, se pudo, se logró, se complicó al principio, pero nunca perdí la fe, nunca perdí la fe en este lugar y por eso resultó. Aquí concluimos con este video y también aquí vamos a concluir ya con esta saga de varios videos que fueron aquí en Jalisco. Espero que los hayan visto y los hayan disfrutado, si no, aquí abajo se los dejo para que puedan ver y conocer las riquezas y lo hermoso que es este estado. Y pues quiero mandar un saludo a toda la gente de aquí de Jalisco, un abrazo, que es gente bien trabajadora, gente bien amable, a toda mi familia que se portó realmente increíble con nosotros. Nos acogieron, fueron muy hospitalarios y todo, estuvimos aquí varios días disfrutando y conviviendo con ellos, compartiendo pues momentos, risas, de todo hubo, la verdad. Muy padre, les envío un abrazo. Y también, claro que sí, a ustedes, a mis suscriptores, a personas que ya me siguen en el canal, que me han seguido desde el principio, y a los nuevos también, claro que sí, todos son bienvenidos a conocer pues mi material, todo lo que les quiero compartir, que ya saben que va enfocado un poquito a viajes, a destinos, a lo cultural, a la diversidad que tenemos en nuestro país. Quiero de verdad decirles que yo estoy muy orgulloso de mi país y quiero que ustedes también lo estén, porque miren toda la belleza que nosotros tenemos. Y me ha tocado conocer gente que cree que para que puedan estar en un lugar bonito, pues tienen que, no sé, viajar 10 horas, irse a otro país, irse lejísimos. Como que a veces esa cabeza está un poquito cerradita. Y por eso también hago todo esto, para que ustedes conozcan y vean que en nuestro país tenemos realmente cosas increíbles, cosas hermosas de las cuales nos tenemos que sentir orgullosos. Claro que también hay cosas malas, pero pues eso son problemas que en todos lados hay, no nomás en México. Y pues poco a poco esperemos que se vaya arreglando, hay que poner todos nuestro granito de arena para que esto vaya mejorando. Y bueno, de verdad que siéntanse orgullosos, porque tenemos un país diverso, increíble y hermoso. Y yo trato de enseñárselos en mi canal. Y bueno, amigos, ya basta de charlas. Gracias por haber visto este video y pues todos los demás. A los que aún no se han suscrito, pues les invito a que lo hagan para que conozcan mi contenido, para que viajen conmigo y puedan descubrir lo bello que es México. Mi nombre es Iván y esto fue Lado Viajero. Nos vemos en la próxima aventura. Bye, bye.